Mi nombre es Blancarazo Zuni. Estuve en el cerro Olbolde. Fui uno de los sobrevivientes. Duré 4 años en Tokio, capital de Japón, porque era inválido de las piernas. Cuando pude caminar, me mandaron para Colombia. ¿Malo? No, ya. ¿Su experiencia ya, cómo fue el combate? Cuando vine de allá, como estaba en pobreza, no tenía pan de coger, fui a prestar servicio nuevamente. Pero no tenía de qué vivir. Él es uno de los que los tratan vigentes. Actualmente estoy en un tratamiento, una operación, porque como no soy pensionado, no me atienden en la base. ¿Qué recuerda de Corea? En el cerro Olbolde murieron. ¿Sí? Murieron un poco. Olbolde. Sí. Yo fui uno de los sobrevivientes. ¿Cómo fue Olbolde? Nos atacaron. Yo quedé como muerto. Ahí me recogieron. Me llevaron para Tokio. ¿Por qué es famoso Olbolde? No, yo quedé tirado ahí como muerto, me recogieron. Ahí me llevaron para Tokio, a mi hospital. Y ahí duré casi 3 años inválido en una sierra. Ya casi a los 4 me mandaron para Colombia y ya podía caminar.